¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. El estadio en el que estamos no necesita presentación. Nos encontramos, por supuesto, en el Celtic Park, popularmente conocido como Parkhead. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Santander, tiro libre por esa dura falta. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta, pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Se la pasa al arquero. Saque desde la banda. Pelotazo largo y al hueco. Se va la pelota y esto será saque de arco. Lucha y gana el balón. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Le toca clarito. Es tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Aleja el peligro con ese despeje. Abre el juego y lateraliza el ataque. No, la jugada queda a la nada, no se gana al área. Hay que buscar por otro lado. Balón largo por arriba. Enorme pase, amigos del fútbol. Reciben zona peligrosa. Abre el juego y lateraliza el ataque. Santander intenta mantener la pelota. Va con todo hacia adelante. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva!
con ímpetu abajo, a barrer con todo. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Esto es saque de banda. Atención, pelota al área. Revienta el peligro y la saca violentamente. Abre el juego y lateraliza el ataque. La abre al sector izquierdo, buen pase. La juega profunda. El centro va directo al segundo palo. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Es un pase que rompe la defensa. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. Falta, infracción, hay tiro libre. Demasiado largo, imposible de alcanzar. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. No paran de llover centros en el área, Diego. Es que teniendo una referencia del área es una tentación. A veces el camino más simple es el mejor. Por algo todos los equipos siguen usando el mismo recurso. Desborde y centro. Para algunos es... ¡Le da de ahí! La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Allí está quedándose con la pelota. Cambio de frente directo a un compañero.
Abre muy bien la defensa con este pase. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Firme y atento para despejar. Y vuelve a recuperar el balón. Traba, lucha y gana el balón. Es falta. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. La juega bien hacia adelante. Cuidado, que le pegó nomás. Excelente jugada la que armaron. Con un pase enorme. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Va el envío al área. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Se anticipa y la aleja del área. A ver quién va. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. La domina. ¡Golazo! ¡Magnífica definición! La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Blackburn se pone en ventaja 1-0, amigos.
Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Saca el remate! Fue bueno el remate, pero las manos del arquero. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Gran pase a través de la defensa. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Buena pelota le pusieron. Se reanuda el juego desde el lateral. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Y saque lateral. Está habilitado y le pega al arco. Y se luce el uno con este atajadón. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Con el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. ¡Gran pase! ¡Qué bien se demarcó por afuera! Así le están marcando la infracción. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense, que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está en la cornisa. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Amigos del fútbol, estamos llegando al descanso. Últimos 5 minutos. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival.
Santander mantiene la posesión, pero está lejos del área rival. Se la saca de encima. Intenta un... ¡Atención que ya le pegó! Se fue muy arriba del arco. Recupera, vuelve a tener la posesión. Últimos segundos, esto se termina. Vuelve a jugarla hacia adentro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. 1-0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. No pudo aprovechar la buena jugada. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Se la saca de encima. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Extraordinaria salvada del portero. Bien el arquero, es fenomenal. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Centro.
Aleja el peligro por ahora. Abre el juego y lateraliza el ataque. Lo toca, sí, es falta. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va jugando por dentro. Lucha por no perderla. La saca fuerte hacia arriba. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Esta es clara, puede pegarle. Decide abrirla por la derecha. Saca el balón y aleja el peligro. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Gran pase a través de la defensa. Rompió la defensa, tremendo. Pasó muy bien. Ahí va con el remate. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Todavía queda muchísimo por jugar. Por lo que vemos, está para cualquiera. La juega larga, a ver si llega. Abre el juego y lateraliza el ataque. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que el partido está en una hora exacta. Traba, lucha y gana el balón. Esta es una larga carrera. Allí va, se mete en el área, gran chance. Saca el disparo.
Se la saca de encima. Mete la pierna y gana la pelota. Tremendo cómo sale a presionar todo el equipo en bloque. Mirá, mirá. Sí, la idea es salir a presionar enseguida. El mejor momento para recuperar la pelota es ni bien la perdés, porque el rival todavía no está bien acomodado. Es un sistema que depende mucho del estado físico. Tanta intensidad te desgasta. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. Allí va el centro pasado. Llega justo para rechazar. ¡Le pegó! Se va por encima del travesaño. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico realiza dos variantes juntas. Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Abre muy bien la defensa con este pase. Cambia y la manda al centro. Santander recupera la pelota y busca adelantarse. Arriba con los puños, gana el arquero. La resuelve reventando esa pelota. Siguen atacando con profundidad. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Parecía que se metía con pelota y todo. Lo frenaron justito. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Abren la pelota con ese pase hueco. No puede hacer pie. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. La saca fuerte hacia arriba. La juega profunda. Se viene el centro. La saca justo con buen rechazo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Pelota en diagonal. No, así no. Demasiado largo el pase. La tira larga cerca del área. Es un pase que rompe la defensa. Lo tocaron, es infracción, hay tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando.
Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Esta puede ser. Un timing perfecto para cortar ese avance. Si no lo frenaba, se iba solo al gol. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Gran pase a través de la defensa. Le pone el cuerpo para moverlo. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Venga para acá, le dice el pito. Esto es para usted, amarilla. Parece que desde ahí puede buscar el centro. Está atento y rechaza la pelota. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Esto será saque lateral. Intenta un pase al vacío. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Pase largo al hueco. Se anticipa y la aleja del área. Abre el juego y lateraliza el ataque. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡Impresionante corrida! Ahora saque de banda. ¡Qué calidad! Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Busca un compañero. ¿La aguantará? Está brindando un gran espectáculo con esos toques. Es el fútbol en su estado puro. A disfrutarlo. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Que nadie se atreva a darlos por muertos. Dieron vuelta a esta historia, pero ahora tienen que mantener el resultado. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Blackburn tiene el panorama muy complicado. Están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente, por su técnico y por ellos mismos. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu
que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Corre y sigue. Ahí va. Atención, que puede convertir. Le va a pegar. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Lucha por no perderla. No le puede quitar el balón y le comete falta. Sigue, gran chance, gran ocasión. Última jugada quizá. Atención, muchachos, hay que meterla al área. Abre el juego y lateraliza el ataque. La cruza sobre el área. La juega profunda. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Rodo, el partido está a punto de terminarse. Y parece que están todos agotados. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! Quiere sorprender con el córner corto. Traba, lucha y gana el balón. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Gran corte, justo a tiempo. A ver qué dice el cartel luminoso. Tres, sí señor, tres. Tres minutos de descuento. Salió y es saque lateral. El final del partido se ha terminado. En cuanto se pusieron en ventaja, bajaron el ritmo, se durmieron y el rival no perdonó. El técnico se va masticando una bronca enorme. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? La derrota responde a cuestiones tácticas que pueden ajustarse en los entrenamientos y con el correr de los partidos. No veo un problema sustancial.
Ha sido un enorme gusto estar contigo, Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas tardes.